The Wild Project. Vamos a entrar en terreno del pantano, eh. Vietnam, guerra, tal. A ver. Bueno, a ver, ¿cómo lo hago esto? A ver, déjame que me concentre un traguito porque estoy muy nervioso. Nacho, ¿todo bien? Todo, perfecto. Maravilloso. Bueno, vamos a hablar de un artista de mis favoritos. Adolf Hitler. Toma, ya está. Toma, ya ya está. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Ahora tú. Cancelado. Cancelado ya. Bueno, Hitler. Sí. Adiós, eh, monetación de sí. YouTube. Te lo ha sido un placer. Adolf Hitler, ¿ok? Persona muy importante, histórica. Las cosas sí, como sí, son, sí, ¿no? sí, una sí, figura sí, histórica importantísima. <laughs> Además de ser un genocida, dictador, etcétera, Sí, pintor. Se sí. habla mucho de, de la parte artística de Hitler, ¿no? De la parte previa a, sí. a volverse loco y convertirse en el Führer, eh, Pues bueno, él era pintor o hacía cuadros. Están muy cotizados los cuadros de Hitler ahora. Claro que. Claro, era. pero por ser Hitler. Claro. Eh, También, quien compra un Hitler? Cariño, ¿qué, sí, sí, sí. Carillo, bueno, ¿qué, qué no has creas. comprado? Mira, pues un Hitler. No, pero lo compras para revender. No, claro. Como claro, inversiones circular, de puta madre. Claro, totalmente. Seguro. O sea, hay mucho mítico, mucho mítico. O sea, gente que por... Ay, por. No, y aunque no seas nazi. O sea, yo, por ejemplo, sí. a, yo siempre digo una cosa. Yo, Lemmy de Motorhead, ¿no? Un grupo súper famoso. Lemmy murió de cáncer hace unos años y es, una, es un tío histórico cero, ultra. Antinazi, uh -huh. pero le encantaba coleccionar eh, Pues eh, figuras y, sí. y, y, y ropa de, de los nazis. ¿Tú comprarías un cuadro de Hitler? Si estuviera bien de precio, sí. Pero ¿Sí? no porque yo tenga ningún tipo de aprecio por él, porque lo odio, odio lo que sí. significaba. Pero yo, pero, aunque yo aunque siempre no te guste, he separado. No te uh, si me dijeran que es un, una oportunidad de negocio brutal, sí, ¿por qué no? Que yo lo compre sí, sí, va sí, a hacer sí. que Hitler no hubiera nacido y no hubiera hecho no, nada. Ya, ya, ya. Ese dinero va a él. No creo ya, porque eso estará recomprado. No, pero, y... pero quizás tú eh, no. lo validas a través de que tú eres una persona pública y has comprado un cuadro de Hitler y entonces dices, pero bueno, es que pero... para mí... No, ya, pero digo, verás. Vale, yo, te, yo te justifico, sí, 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 sí. para mí comprar un cuadro de Hitler no valida a Hitler como ser humano. Igual que mm, yo puedo ver una película de un tío que sé que es un violador en masa o una sesión en serie. Sinceramente. Ya, yo ya, 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 sí, sí, por supuesto. Yo también. Pero también hay que pensar. Charles Manson es un caso, de... él hacía música. Sí. No me gusta su música. Uh -huh. pero, pero podría escuchar un disco de Charles Manson. Uh -huh. no, si me gustara. Es decir, yo separo lo que es la figura artística de. Porque, por ejemplo, pintura. No sabemos lo de chalaos que podrían estar. Lo que has dicho de Caravaggio. Ya, sí. Todo esto, sí. hoy en día. Niños. Sí, 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 claro, claro. Eh, eh, puñaladas, porque sí. Claro, no sería una persona que yo querría, digamos, seguir a nivel de... O un, yo de, diría a mi hijo, sigue a este chaval si estuviera ahí. Sí, hijo. sí, sí, sí. No. De todas formas, ya ve, ve los cuadros <coughs> de Hitler y Hitler lo rechazaron en la academia. Ahí está. Ahora es lo que vamos, claro. ¿no? Hitler, como pintor, como artista, bien, mal o mediocre. Uh, normal tirando para mal, vamos... Eh... Malo, Mal, pintor. mal o sea, pintor. A ver, no era un pintor mediocre, es vale. de decir, estos cuadros los pinta mi niño vale. borracho, ¿no? Que ya que sería, imagínate. Pero sí, <laughs> si sí era un pintor de paisajitos, uh -huh. sin alma. O sea, era un pintor que yo no sé de dónde sacaría la creatividad, ni la maldad, ni nada, porque normalmente los artistas suelen ser muy creativos, ¿no? Y o quizá encauzó esa creatividad hacia el mal. Uh -huh. Pero lo, en los cuadros, creatividad no hay. Eh, técnica bueno, es que, ahora, bueno, que eh, se, se ve muy pixelado, sí, pero sí, sí, voy a buscar una que, que son, no se vea tan pixelado. Son, son cuadros. ¿Lo ves? O sea, son cuadros. Claro, es que voy a decir esto es un Hitler. Es que lo dices y te impacta, ¿eh? O sea, esto es un sí, Hitler. Pero fíjate incluso que ni siquiera. Yo le veo, le veo mucho simbolismo a estos cuadros. No hay personas aquí. Uh -huh. O sea, no pinta las personas, pinta edificios. Siempre pinta paisajes. Y tú no crees que es porque pinta el silencio. no sabía pintar personas, que es lo más difícil en la anatomía humana. Pero también es mucho, <coughs> lo que tú pintas, igual que con Caravaggio, es muy psicológico. Es lo que tú quieres, lo que tú anhelas o lo que a ti te gusta. Entonces, Hitler, fíjate, son edificios grandes, o sea, que después él hizo muchas construcciones, claro, ¿no? De, bueno, él tenía una visión de, de, de Berlín, de, sí. de una cosa... y no Él robó un montón de obras de arte, de museo del Louvre, creo que también, ¿no? Mm, sí, creo, sí, o sea... A él le encantaba el arte. La Francia de De Gaulle. Claro, claro. Y, lo, la francia, y, la y robó. O sea, él era un amante del arte. Eh, lo expulsaron de la academia porque... ¿Para, que, ¿para qué te presentas, Hitler? ¿Por qué le expulsaron? Porque no pintaba bien. Ah, por nivel. Claro, No por, nivel. por comportamiento. No, o... no, no, que va, que va. Lo expulsaron porque hizo la prueba, como se hacía antiguamente en la escuela. Tú haces una prueba de ingreso, te dice, pues mira, preséntate el año que viene. Y Hitler dijo, el año que viene de qué? Como digo yo, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imag el año que viene, ahora os vaya enterar. Tú que eres judío, ¿Judío ¿no? Lo sabías. Ahora te espérate, voy a escribir el Maycam. Espérate. La, ta, ta, ta 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 venga, imprenta. ¿Te imaginas? ¿Eh? Pues, Sería increíble. ¿eh? Hombre, yo me lo he leído el ¿eh? y Yo también he leído extractos, me he sí. leído casi todo. Y, y como libro histórico, vamos a ver, ¿por qué no? No, no, sí, hay, hay que leer. Y el es una Corán y, barbaridad, y todo o sea, Yo, pero, lo, yo claro, todo eso me lo leo para poder hablar. Primero. es que ese problema que no se abren las cosas? Claro. lo que la gente tiene miedo. Hoy en día, 2021, hay miedo de hablar de las cosas. Claro. Sí, y sí, cuando sí, sí. no se hablan, se repiten con los años. Claro. Make es una auténtica barbaridad. Y lo la gente dices, se es cree eso? que tú lees el Make y te vuelve pues, un nazi. Yo me lo he leído. ¿Tú lo prohibirías el Maincamp? No, no, no. no que va, que va, ¿cómo lo voy a prohibir? A mí me costó mucho conseguirlo, ¿eh? Sí. Porque no, no, lo, no lo encontraba por ningún Solo sitio. Solo estaba en librerías o nazis que había una en Barcelona la Europa uh -huh. la Hebreia, Europa que ahí hubo mucho follón porque estaba relacionada uh -huh. con el movimiento neonazi eh, o si no a saber cómo lo conseguía estás conseguido por un amigo y yo lo conseguí por un amigo tal no sé qué que lo tenía de... y al final pues, me, lo, me lo pude sí. mirar por eso si no es dificilísimo y además tú ves que en el make Hitler lo que tenía era una versión eh, personal con eh, con los judíos o sea a la mínima te lo ponía de rata de tal de esto lo pero yo lo leo y digo, bueno, este hombre pues no está muy bien. De hecho, el make-up fue el libro más vendido porque él lo. Eh, o sea, a todos los que lo, los niños estos estaban obligados a tenerlo. O sea, es un libro que no es que la gente lo comprase para ¡ay, mira! Vamos a leerlo. Wow, oh, me ha convencido que va, ¿eh? O sea, fue super venta y todo eso, pero porque él obligaba a que se leyese. Tú lo lees, yo lo leo, yo me queda igual. Sí. O sea, me gusta más las mil una noche. Vamos, es que no es ni un buen libro. <laughs> no, 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 es que no bueno, es, libro. Un pamfleto, es un Bueno, es un panfleto, es un panfleto en forma sí. de libro de sus ideas y tal, sí. y, 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 y toda la historia. Antes he dicho la, la, la Francia de Gaulle, la Francia de Vichy, que Vichy era la Francia Vichy, nazi. Sí, sí, perdón, sí, sí. La, sí. la, la Francia naciera era la de Vichy. Sí, sí, sí. Eh, es que, claro, Francia fue conquistada por Hitler y ahí metió como una especie de protectorado. Sí, es sí, que, sí. claro, Hitler casi conquistó toda Europa. Sí, España sí, sí, era claro. franco, por lo tanto, aliado. Sí. Alemania, eh, Italia tenías a, a Berlusconi. Sí, sí. A decir... <risa> 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 no, Susolini. a Mussolini. Que eh... acabó muy bien también. Sí, ¿verdad? muy bien. Y sí, en su familia, la él, verdad, ¿no? se acabaron estupendo. de una forma. Pues bueno, sí. eran unos colgados. Ya, claro. <risa> <risa> ya, vale. Bueno, va, que nos, que nos vamos. <laughs> Hitler, como pintor, de 0 a 10, que no te le metes. No, ¿eh? eh ¿Hitler? Sí. Un 2. <laughs> Pero dices que no es mediocre. Un 2 es de mediocre. Un 2 y medio. <laughs> vale, no, te puedo ¿no? Más. No, 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 sí, un 2, 2 y medio. Uh -huh. Es que no tiene ningún interés, o sea, en que incluso. Es como un dice... Bob Ross, ¿no? Que es como. Ay, Bob Ross también estaría por el 2, ¿eh? Pero, pero incluso ni siquiera en la perspectiva. O sea, alguien que sepa de perspectiva, eh, bueno, pues no te pone estas ventanas, una más chida, una más grande, está por aquí. O sea, tú, para ti otro... esto, incluso a nivel formal, está mal. Tiene errores. No me extraña que no lo aceptasen, porque vale. si tú haces esto. De esta manera. ¿eh? ¿Sí? Primero, ¿dónde está la luz aquí? ¿Por dónde viene la luz? Claro. Es que no hay luz. La luz es o sea, uniforme. Claro, hay un poquito aquí, ¿lo ves? Pero no se nota mucho. Ay, se me ha caído Goku. Perdona. No, pero, uy, bueno, fan Goku fan, se levanta fan, siempre, claro. Sí. Ultra Instinct. Entonces, ¿lo ves? Y, ni si... y los colores, todo azul. El, el árbol es muy pobre. Muy plano, ¿eh? Muy plano todo. Uh -huh. O sea, esto sería un primer plano y esto un segundo y no, están los dos en el mismo plano. Tiene muchos errores básicos de vale. pintura realista que... ¿Tú como que no profesor lo... de pintura lo verías y dirías, te falta mucho. Sí, le diría, mira, quédate aquí un par de añitos, te, <laughs> te, te voy a enseñar y después ya te presentas. ¿Qué hubiera pasado? Eso se dice mucho. Si Hitler hubiera seguido con esto, a lo mejor no hubiera habido... Pues seguro que no. Porque pues, si, si, ¿eh? si se hubiese metido en el arte, o sea, si hubiera todo Toda su, Dios, su creatividad, <laughs> creatividad... No, vamos a ver las cosas como son. Uh -huh. Como Hitler era un puto loco, un chalao sí. y acabó como acabó. Eh, fue una persona que tenía grandezas, sí, una sí. capacidad de convicción enorme, claro. ganó unas elecciones democráticas. Bueno, fue a la cárcel por un sí, 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 fallido sí. golpe de estado. Pero luego, cuando salió, ganó sí, unas elecciones. Lo votaron. Los, sus discursos son para estudiarlos sí, sí, sí. en las Yo academias la dicho, de dialéctica, de, 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 ah. de, 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 de cómo convencer a las putas más. Sí sí sí, 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 sí. sí, sí, sí. Luego el, fue el criminal más grande que tú quieras. Pero lo que era a nivel de grandeza, cómo vendía la moto, sí, 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 increíble. Sí, sí, no yo, o sea, él hubiese sido el nuevo Dalí. Sí, sí, sí. O sea. Bueno, porque... él fue muy franquista, Dalí, ¿eh? Claro, por eso te digo. Hubiera... ¿Dalí alguna vez se. Eh, hablo de, de Hitler? Es que, es que ¿De Dalí. De Franco sí. De Franco sí. Últimos amigos. Hombre. Yo nunca me lo que O sea, sí, fue, pero yo creo que. ¿Tú crees que no fue un troleo de Dalí toda la vida esto? Que no, que eso es lo que nos están vendiendo para. Vamos a ver. Que Dalí era un chungo. Dalí era un chungo. Si está al lado de, de, este, de este dictador si aplaudía todo lo que hacía si encima se metía tanto con Picasso y Picasso lo apoyó hasta que ya dijo mira Dalí ya te vale ¿No? no Dalí era una mala persona desde mi punto de vista ¿eh? o sea directamente una mala para, para persona. mí sí para mí sí de hecho no tenía amigos o sea tenéis todos que amigos... ver el, el primer podcast donde hablamos sí. de, la, de Dalí y unas historias del de conejo brutal sí bueno o sabes que estado... te la... No, Gala, eh, Gala era el cerebro maligno. Sí, sí, sí. Era el Hitler de la operación. Eh, a lo mejor Dalí era un Mussolini. Eh, sí, era bueno, mi seguidor. Dalí, sin, primero, sin Gala hubiese sido un Mindundi. Un tipo, bueno, eh, loquito, que hacía unos cuadritos así que tal, más o menos, pero no se hubiese conmigo... Bueno, pero antes una, de Gala ya noca. tenía su importancia en el movimiento en surrealista francés. Eh, no, no, no. O sea, Dalí empieza a tener importancia con Gala. Eh, Dalí se... Eh, pero mira, tú dices importancia mainstream. Pero dentro del surrealismo bueno, ya era un nombre conocido. Antes de Gala no había hecho ya con Buñuel uh, eh, mmm, las películas. Cuando Dalí llega a París, lo primero que hace es visitar a Picasso. Como porque lo que, porque quería, quería, quería rodear lo contraste, que, me contaste, que lo adoraba. Conté, lo adoraba. Adoraba a Picasso. ¿Es pero... Picasso su, eh, sobrevalorado o no? No. Picasso es un magnífico artista y lo puedo defender y, perfectamente. Y, Dalí, y, te lo pregunto. Dalí, <laughs> mejor no. <laughs>